Pues una semana más tenemos aquí a Juan Antonio Montañez, que nos va a presentar a otras personas. Él es, como siempre, uno de los padrinos y miembros de SOS Mamás, y se alterna estas semanas, cada semana, con Aste Maestre para hablarnos tanto de SOS Mamás y de todos los proyectos que tiene, como también darnos a conocer personas interesantes que tienen de una manera u otra relación con SOS Mamás, o que simplemente pues tienen alguna cosa que contarnos. Y hoy seguiremos una semana más hablando de arte, en este caso de una galería y de dos artistas que tenemos aquí y que nos va a presentar él mismo. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Hola, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes a los oyentes y a nuestros invitados, a Kate Kalashnikov, que es la directora de la Galería Gamboni, y a Rebe Núñez, que es una artista de la galería, una artista de Perú, peruano, de Lima, y vamos a hablar un poco así de esta actividad artística, ¿no?, con Kate y con Rebe. Muchas gracias a SOS Mamás, como siempre, por el espacio. Y comentar, al principio, bueno, voy a comentar levemente. Me ha comentado Aste Maestre, que bueno, que va a ir una actividad nueva dentro de SOS Mamás, que es que, bueno, el obispado les ha cedido el uso de la petanca de Sengoldeu a SOS Mamás, y bueno, pues allí van a hacer una, era una zona en semiabandono, y ellos lo van a, bueno, lo van a reacondicionar y van a hacer una zona para juegos infantiles, deportivos y tal, ¿no? Es una noticia más de SOS Mamás, que bueno, como siempre, aportando. Sí, ¿no? Es muy buena noticia. Y ahora vamos a hablar un poquito de arte con Kate y con Rebe. Empezamos, si queréis, por Kate, que es la directora y la propietaria de la Galería Gamboni, de aquí de Palma. ¿Qué tal, Kate? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Kate, tú hace 3 años que abriste la galería, sí, en el Centro Histórico, correcto, de Palma. Uh-huh. Y bueno, ya tienes una trayectoria bastante interesante. Además, has vivido una época un poco difícil también, uh-huh, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes comentar, Kate, cómo comenzó tu relación con el mundo del arte? Bueno, ¿cómo comenzó? Bueno, mis padres son amantes del arte, entonces desde pequeña me han traído a museos, galerías, siempre estaba entre el arte. De pequeña siempre pintaba, como casi todos niños, y luego, después de estar en el museo de Dalí, en Figueres, estaba con 6 años, como, ¡wow! ¿Qué mundo es esto? Me encanta. Impresionante, y sí. Nunca dejaba de pintar y crear. Tú eres artista también, eres pintora. Uh-huh. Y entonces, a raíz de esa experiencia, es decir, de vivir en ese mundo, de tus padres también, de estar, uh-huh, relacionado con ese mundo, decides montar una galería. Sí, correcto. ¿Por qué decidiste montarla en Mallorca, específicamente? Bueno, hemos descubierto Mallorca hace a lo mejor 10 años y fuimos a vacaciones aquí y nos encantó, porque Mallorca tiene todo, el tiempo, la playa, el mar, las montañas, la naturaleza, es una isla preciosa y hay mucho, mucho arte, muchísimos artistas, muchísimas galerías aquí, y me gustó muchísimo y tenía esta visión, ¿no?, de ser una galería más aquí y vivir esta vida en el arte, con artistas. Uh-huh. Nos trae a Rebe Núñez, Kate, que es una artista de vuestra galería, que bueno, tengo un catálogo aquí encima de la mesa, y la verdad es que me ha impresionado bastante su obra. Es una obra que me parece bastante original, que así visualmente yo no soy un entendido tampoco, pero un experto, pero no la relaciono con... Sí en el contenido, pero bueno, visualmente no la relaciono con otros artistas. Me parece bastante original. Rebe, ¿qué quieres interpretar? ¿Qué interpretas en tu obra? ¿Qué pretendes transmitir con tu obra? Bueno, antes de todo, gracias por la invitación y buenas tardes a toda la gente que nos esté oyendo y viendo, seguro por ahí también. Uh-huh. Lo que quiero transmitir, bueno, esta exposición o esta serie empezó... Tiene una muestra anterior, una serie anterior que se titula, como del catálogo que te traje, Los últimos 9 días de la Tierra. ¿Sí? Partí primero de una frase de un escritor inglés, que es Aldous Huxley, que él plantea por qué tú no crees que de repente la Tierra no es más que el infierno de otro planeta. Uh-huh. Entonces yo, cuando escuché esa, o leí mejor dicho esa frase, es que
Yo digo, con esto yo tengo que hacer algo. Y de ahí empecé a plantear, o sea, ya tenía algunas ideas. Quiero pintar algo que sea crudo, que te golpee, porque yo pienso que el arte no tiene que ser algo netamente decorativo, que yo lo vaya... Algo dulce, bonito. Sí, algo bonito, que yo vaya a comprar una obra para que combine de repente con el sofá de mi piso, de mi casa. O sea, yo creo que el arte es que te tiene que decir algo, que te tiene que golpear. O lo amas o lo odias, eso. Y es, entonces eso es lo que buscaba. Y partí de esa frase y empecé a crear mi mundo. Entonces, dentro de lo que yo planteo con esta expo, que se va a llamar, o que se llama La extraña alegoría del fin, que es lo que se va a presentar en Camboni el próximo fin de semana, el sábado 28, es que nosotros somos la suma de todos los acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia de la humanidad. No seríamos lo que somos ahora sin determinada de repente guerra, por así decirlo, ¿no? Cosas que han ocurrido. Y somos constantes inmigrantes, ¿no? En el mundo. Entonces, por eso tú en mi obra vas a ver personajes de distintas épocas, de distintas religiones. O sea, de repente son temas que puedes chocar con gente, pero es que vas a encontrar de todo. Personajes que pueden ser muy bonitos, personajes que pueden estar transmitiéndote sus necesidades, sus temores, ¿no? Y me utilizo muchos personajes de la historia del arte, sobre todo del Renacimiento, estas obras que son los raptos, donde hay muchas torsiones de cuerpo, muchos desnudos, parte también de repente de la enseñanza que he tenido en la Escuela de Bellas Artes, que es algo más académico, ¿no? Y las obras, bueno, yo lo veo como algo muy alegorías, algo onírico de repente también, pero hay mucho personaje, porque me gusta mucho el barroco. O sea, para que tú no te centres o concentres en una determinada imagen y tengas un recorrido visual por distintas partes de la obra, ¿no? Que cada persona lo interprete a su propio estilo, ¿no? Sí, veo que es una interpretación, como tú dices, que parece bastante onírica, ¿no? Sí. Y sobre todo bastante... Es decir, es una pintura empastada, entre comillas, es decir, llena de detalles, llena de... Sí. Parece, según comentas, también bastante metafísico el contenido, ¿no? Es decir, cuando tú, supongo que hablas de esa inclusión, de todo lo que ha sucedido en este momento, pues evidentemente, no solo como se suele interpretar en el mundo del arte ideal, entre comillas, que todo es bonito y bello, claro, y armonioso, también existe la parte oscura, ¿no? La parte, claro. Sí. La parte oscura no solamente del arte, sino del ser humano también, ¿no? Claro, sí. Me parece muy interesante, a simple vista. Kate, ¿qué exposición tenéis ahora? Ahora tenemos la exposición de Octo, que son 8 artistas, y de que 4 presentan escultura y 4 pintura. Son Tony de la Mata, Carol Romero, Luca Monzani, Miquel Martorell, Miquel Ramón Monigal, Miquel Vidal. ¡Ay! ¡Había uno! Y Emilio Cardona, Emilio, un saludo. Lo siento. Son 8. Era la primera vez que hemos hecho una colectiva tan grande, que normalmente en Camboni hemos hecho muchas exposiciones personales, y era una aventura que cada uno tenía 2 obras, y combinarlo era difícil, pero pienso que lo hemos hecho muy bien. Y son obras muy fuertes de artistas que todos tienen una trayectoria muy, muy larga, y los admiro todo. Y bueno, está en Camboni, podéis verla esta semana y la semana que viene hasta el jueves, y luego vamos a empezar a montar la exposición de Rebe. ¿De Rebe? ¿Qué fecha se inaugura la de Rebe? El 28. ¿El 28, sí? ¿A qué hora? 28 a las 7. En Camboni, que es en la calle Fonte la Gloria, número 8, en el casco antiguo. Un sitio además muy interesante en el casco antiguo, es un sitio bastante, bastante bonito y pintoresco además. Yo he estado en la galería y he visto la exposición actual de Octo y coincido con Kate, grandes artistas, buenos amigos también algunos, pero sobre todo con trayectoria y calidad. Sí. Y calidad en la, sí, está en muy la buena. Está muy buena la expo. Sí. Veo Reven en tu catálogo, veo alguna connotación musical, ¿puede ser? Sí,
¿Tienes alguna relación aparte de la pintura con el mundo de la música? O... Sí, justo eso que ese detalle de la música siempre está y siempre ha estado y creo que va a estar presente en mi obra. Es que, bueno, soy músico autodidacta, soy artista plástico de escuela y, bueno, más que todo rock and roll, rockero. Rock and roll. Y, bueno, por eso siempre va a haber algún detalle relacionado a la música. En una de las obras está Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Después en otras obras está Mick Jagger, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Ringo Starr. O sea, hay detalles por ahí muy sutiles que hacen una... Sí, bueno, tienen un mensaje, ¿no?, relacionado con todos los personajes que hay en la composición de la obra, ¿no? Yo siempre planteo también que dentro de todo este desastre está este fin del mundo que yo estoy transmitiendo. Siempre es una especie de apocalipsis, ¿no? Sí, pero es que siempre va a estar la música y siempre va a estar... Vamos a tener una banda de sonido, una banda sonora a nuestro alrededor. Una banda sonora acorde, ¿no? Sí, claro. Al final todo, cualquier ruido, como se dice, en la calle, todo es música, ¿no? De repente música disonante, pero bueno, siempre está por ahí presente. Kate, además de Rebe, ¿qué otros artistas, qué cantidad de artistas tenéis, qué estilos dentro de la galería de Camboni? Bueno, hemos expuesto algunas cuantas, más o menos 25. ¿25 exposiciones? No, 25 artistas. Artistas. Sí. Hemos tenido colectivas. También tenemos artistas de Rusia con quien trabajamos, una artista también de Alemania. Y bueno, estamos buscando arte buena. Es que no depende de dónde eres, cuántos años tienes, qué color, qué... No, eso es que nos mandan los artistas, muchos nos mandan correos electrónicos, o lo buscamos en internet, o lo vemos en otras galerías, o en... Bueno, mucho en el internet, de verdad, y si nos gusta algo... Nos pones en contacto con el artista. Exactamente, y... o al reverso, y... Bueno, que hay muchas artistas muy buenos aquí en la isla también, que ahora hemos empezado así como conocemos más gente aquí en Mallorca, que fuimos a Mallorca hace 3 años sin conocer a nadie, casi sin hablar el idioma. Entonces empezamos así y ahora tenemos, muchos buenos contactos. Saludo a Tony de la Mata, que siempre ayuda a... Sí, todos es genial, en, siempre en... está dispuesto a echar una mano, sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Y bueno, vamos a trabajar con artistas diferentes de diferentes países, entonces estamos abiertos para todos. Tenéis incluso, si no recuerdo mal, la idea de ampliar, ¿verdad? De abrir otra galería, puede sí. ser. Es la galería que era de Francano antiguamente, que es justamente, sí, justamente al lado de Camboni. Y bueno, estamos en esto, tenemos la obra y todo, y no sé cuántos meses más vamos a necesitar, pero espero que este año podamos abrir y vamos a hacer una inauguración muy, muy grande. Arranca, ¿no? Sí, es una galería bastante conocida aquí, con una buena trayectoria. Sí, sí. Y vais a abrir allí, en lo que era el local de la Francano. Genial. ¿Cómo ha afectado? Porque claro, vosotros habéis abierto hace poco, 3 años la galería, y en ese intermedio pues ha habido ahí 1 año y medio y no sabemos cuánto falta por el tema este de la pandemia y demás, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Era muy difícil. ¿Tiene algo que ver también con la fecha de apertura de la próxima galería? ¿Estáis también un poco ahí planteando los plazos o esperando qué pasa, supongo? Sí, también, porque estábamos cerrados tres meses o cuánto en la cuarentena. Y luego hemos abierto, esperando que la gente vaya a venir, que hay una necesidad en la sociedad por la cultura y el arte. Especialmente pienso yo en tiempos así, cuando estás en casa, encerrado, mirando la tele y estás pensando, ¿todo esto? ¿Qué pasa con el mundo? Y el arte, claro, es algo muy, muy bonito que puedes disfrutar de esto. Yo como artista me he centrado mucho en el arte en ese tiempo para sacar todo que tenía para dentro.
Y bueno, hemos empezado, hemos abierto la galería después de confinamiento directamente. Y bueno, era bastante triste que la gente se quedaba en casa. Y por eso hemos hecho un par de exposiciones con restricciones y todo. Pero es que también son las multas de gobierno y todo, que sí, está como galerista complicado. Yo tenía que en una exposición estar como policía, ¿no? Y decir a la gente, ponte la mascarilla, no lo toques, ¿no? Claro. Todo eso me sentía fatal. Y exactamente después de esta exposición, me parece, estábamos hablando con Rebe, ¿qué hacemos? Lo hacemos ahora, que tenemos como 100 metros cuadrados más o menos en Cambuni, entonces al principio podían entrar primero 4 personas, luego 6 personas, y exposiciones no son posibles así. Y es que se nota con la gente, que la gente, por los artistas, estamos trabajando todo el año, 2 años, 3 años, no sé, y muchas veces ya somos encerrados, ya somos en nuestra casa, en nuestro taller, ¿no? Pintando solo, escuchando música, a veces llorando, a veces gritando, a veces riéndose. Y bueno, luego haces tu trabajo y la expones. Entonces las exposiciones son algo para el artista donde puede presentar todo su trabajo que nadie ha visto en todo este tiempo. Puede presentar su obra y puede hablar sobre su obra. Y esto, este contacto, es muy importante en las exposiciones, que la gente sin miedo pueden estar hablando de arte, de la obra, de todo esto, y no era posible. Entonces es necesario el contacto de la obra con el público. O sea, el arte, si no hay un feedback, es que no tiene mucho sentido. No tiene sentido. En tu caso, Rebe, esta situación que hemos vivido, yo por lo que veo de tu obra, que me parece bastante interesante, como te dije antes, yo me imagino, no sé, acláranos, me imagino que esto que ha sucedido especialmente habrá sido motivador en cuanto a la creatividad con lo que veo de tu obra, porque tu obra parece una obra bastante reivindicativa, se me da la sensación. ¿Cómo ha influenciado esta etapa que hemos vivido, ¿no?, de pandemia y de encierro, entre comillas, en tu obra? Mira, lo del encierro, hablando con amigos artistas, es que nosotros como artistas, la pandemia nos ha afectado. Bueno, sí, de repente de no juntarte con tus amigos, no hay interacción, o de repente de manera económica para mucha gente, ¿no? Pero desde el hecho de no salir, es que en mi caso, yo en mi taller es que tampoco salía, todo el tiempo estaba encerrado, todo el tiempo, bueno, salvo que tenía que ir a dictar clases porque también soy docente. Pero esto de la pandemia para mí ha sido, como estaba diciendo Kate, me ha mantenido de manera obligada dentro de casa o taller, creando, componiendo. Entonces, viéndolo por ese lado, yo me he sentido de forma creativa bien, ¿no? O sea, he estado todo, empezaba, no sé, 9 de la mañana, me quedaba hasta las 10 de la noche pintando, dibujando, tocando, componiendo, y estaba encerrado como en mi mundo. Muy aparte de enterarme de todo lo que pasaba, bueno, la familia, los amigos que tengo al otro lado del mundo, en Lima, ¿no? Pero sí, o sea, ha sido muy creativo todo este tiempo de encierro. Y reivindicativo, bueno, es que yo ya vengo, parte de mi propuesta es eso, ¿no? Siempre toco temas de repente un poco, no destructivos, pero lo que planteo también es que, bueno, sí, que el ser humano está destruyendo la Tierra en general. Y en mi obra también, dentro de lo que planteo, es que la naturaleza, los animales, en algún momento van a retomar ese lugar que el hombre, que el ser humano les quitó. O sea, el fin del mundo que yo planteo no es que la Tierra va a destruirse, sino que el fin del mundo va a ser de repente el fin de la humanidad. El fin del hombre. Y la naturaleza va a recobrar todos esos lugares, todo el territorio que el hombre le quitó. Entonces, por eso en mis obras vas a encontrar siempre por los lados, el lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, naturaleza que se asoma, plantas que entran, de repente algún animal por ahí, ¿no? O el hombre luchando contra los animales. En la obra se refleja así una especie de, o semioculta, una descripción. Yo te quería comentar
aparte de lo que tú nombras y lo que nombra toda la gente y lo que está en boca de todo el mundo ahora también, ¿no? El tema del cambio climático y tal. Uh-huh. Sobre todo, curiosamente, este año de una forma especialmente brutal, ¿no? Porque, sí, no sé, parece que todo se conjunta de una forma, sí, curiosa. Y aparte de la pandemia tenemos inundaciones, incendios, bueno, una cosa que dice, bueno, ¿cómo puede ser? Uh-huh. ¿Qué pasa aquí, no? Esto que es que alguien está dirigiendo esto de alguna forma. Bueno, y lo que te quería comentar es, ¿cómo ves a nivel emocional? Es decir, porque lo que es la destrucción física, ¿no? Del medio ambiente o de lo material es una cosa. Uh-huh. Pero ¿cómo ves la destrucción anímica de la gente que ha soportado esta etapa tan dura, ¿no? Porque también parece, o mi sensación desde mi experiencia personal, es que hay una deshumanización que incluso parece hasta exagerada, ¿no? Uh-huh. O sea, hay familias que se desintegran, sí, básicamente, pues porque uno opina una cosa, otro opina otra, es decir, algo que yo no contemplaba antes de que esto empezara a pasar, ¿no? Uh-huh. Parece como si hubiera habido un arrasamiento de la humanidad, entre comillas, ¿no? Claro. Uh-huh. Tú como artista, ¿cómo ves esa faceta del ser humano? Yo creo que también todo lo que nos jode, o sea, que nos jode como persona, es el ego. O sea, ese falso ego que tenemos y siempre creemos tener la razón en todo, ¿no? O sea, yo soy un libre pensador, ¿no? Entonces escucho a todo el mundo, no sé, no soy agnóstico, entonces puedo rescatar lo positivo de cada religión, que también me sirve para yo crear, para darle vueltas, crear una nueva serie, por así decirlo, de obras. Y de manera anímica sí nos ha afectado, yo creo que sí. O sea, todo lo que está pasando ahora con la pandemia o las guerras que hay en distintos lugares, es que hay mucho egoísmo también, mucho egoísmo de no de todo el mundo, pero mucha gente que no se preocupa por el otro, ¿no? ¿Tú crees que esto ha magnificado además ese egoísmo? Sí, y ese, claro. Porque curiosamente podría haber sucedido lo contrario, y supongo que en alguna ocasión ha pasado también, ¿no? Es decir, gente que ha demostrado la grandeza humana, evidentemente, seguro, pero yo tengo la sensación, a lo mejor coincides conmigo, en que parece ser que esto ha sacado especialmente lo negativo del ser humano, ¿no? Como una especie de elección acelerada, ¿no? De algo, ¿no? Sí, sí. Es una cosa tan dramática, ¿no? Al final también todo lo que te venden los medios es lo negativo. Eso es lo que... Claro. Eso es lo que... Quizás tienes razón, un buen apunte, porque tal vez sea eso justamente lo que quieren influenciar, ¿no? Claro. Nos quitan lo que es lo positivo y nos abundan, nos inundan con lo que es negativo totalmente. Sí, sí, claro. Eso es. Tú, Kate, como arteterapeuta, ¿cómo lo contemplas este tema? ¿Qué opinas de este asunto? Bueno, es que de verdad, como soy terapeuta del arte y artista, para mí siempre el arte era una terapia. Y también notaba pintando en este tiempo que tengo más agresión pintando, que hay muchas cosas pasando ahora mismo y hay que tener mucho cuidado. Y hablando con la gente también, es que yo veo que los medios son manipulando a la gente para que no, para que se alejan. Y eso está pasando, que yo lo veo en la galería, por ejemplo, cuando entran gente que tiene miedo a tocar algo. También en los supermercados. Y este tema, hablarlo objetivo, ¿no? O, no, en el sentido de hablar honestamente, ¿qué piensas tú, qué piensa yo? Que si empiezas a decir tu opinión, a veces la gente ya son como, ¿sabes? Que... Sí, hay una especie, creo, como de violencia implícita, que se puede incluso palpar, digamos, no es tan evidente, ¿no? Yo esto lo aprecio especialmente cuando voy, por ejemplo, en un transporte público, ¿no? Bueno, cuando oyes, por ejemplo, que se llegó a decir incluso que no había que hablar en el transporte público, ¿no? Claro, ves, oyes cosas que dices, ostras, independientemente de que seamos artistas o tengamos más o menos sensibilidad, estos términos y esto donde se llega ya es un poco como ridículo incluso, ¿no? Dices, bueno, no hace falta tener mucha sensibilidad para darse cuenta de estas cosas, ¿no? Pero me imagino especialmente que los artistas pues sufren más este tipo de problemática, ¿no? Porque como decía Rebel, el artista es de estar en contacto con la gente, de intercambiar información, sí, contacto físico, es decir, y esto lo que ha hecho ha sido clausurar un poco, ¿verdad? Todo este tema. Sí, por eso, pero bueno, todo esto también de manera, pues, se puede rescatar también lo positivo, que es que los artistas, o bueno, los artistas en general, también todo esto ayuda a repotenciar de repente la creatividad, irte por otros lados, de repente ser un crítico social y hacer crítica
mediante tu obra, que eso es lo que yo también busco, ¿no? Hacer pensar al espectador, al público. Lo que te decía antes, que a mí me encanta que el público diga lo amo o lo odio, y que me dé sus críticas, ¿no? Porque eso es un señal que provoca algo fuerte. Claro, sí, sí. Hasta lo negativo que te puedan decir es que si te dicen algo negativo es porque también lo has tocado, porque algo has sentido. Sí. Algo has sentido con eso. Sí, eso es la diferencia entre el arte que se compra para un mueble bonito, que es este. Esto a mí me pasa. Me pasa en la galería. Y es muy triste, muy, muy triste, porque hoy en día parece que en todas las ferias y todo, que son artistas con un nombre, ya tienen un nombre y se relajan, no sé, claro, sí, sí. Pintan un cuadro blanco con algo negro y ya está. Y por eso me encanta el tipo de arte que hace Rebe, que es un cuadro y tú puedes de verdad estar media hora delante mirando, pensando, te hace pensar, te hace sentir algo muy fuerte, claro. No solo como, vale, un lienzo blanco, verde, amarillo, yo qué sé. Es que... Sí, esa es la idea, que te haga pensar, que te golpee, ¿no? Hay mucha gente que de repente lo ve y, o sea, le atrae de repente los colores, pero si ya va más allá, de repente alguien que esté más entendido en el arte es que va... empezar a rebuscar, meterse por los detalles, ver la relación de la obra con distintas épocas de la historia del arte, de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, a mí Rebe, así viendo tu obra, me ha recordado enseguida la obra de un pintor que además tiene una fundación aquí, que ya, bueno, ya ha fallecido, Junji Fuseya se llama, yeah, es un pintor japonés, yeah. Y él, curiosamente, a toda la gente que le pregunto sobre su obra, hay poquísima gente a la que le guste la obra, porque es una obra que es como agresiva. Y claro, yo le comento a la gente, he encontrado prácticamente a nadie que le... Pero luego le digo, bueno, es que claro, él toca temas que son también bastante fuertes, ¿no? Entonces, el tema de la muerte, claro. La sexualidad, y temas que toca, bueno, la sexualidad desde un punto de vista, pues, de su condición sexual, además y tal. Pero luego es muy interesante cuando observas eso y lo observas desde donde él pinta. Y en realidad lo que hace es afrontar un tema que todos vamos a tener que afrontar, ¿no? Que es la muerte. Es decir, parece ser que hay una evidente, como decía Kate en cierta forma, hay una evidente forma de muchos artistas de ofrecer solamente lo que se vende y lo que es bonito y lo que es curioso, claro, ¿no? Sí, sí. Porque evidentemente, claro, habría gente que no pondría cierta obra en su casa y tal, pero estamos llegando a una mercantilización de la obra, ¿no? De la obra. Aquí trajimos hace unos meses a Pascual de Cabo, que es un pintor clásico, ¿no? Un pintor de... Como veo, por ejemplo, en tu caso también hay un buen dibujo, pero claro, hay un trabajo, se nota que hay una calidad, que hay un dibujo, pero tocas una obra que evidentemente, pues... Claro, esa es la idea. Claro, esa es la idea, exactamente. Esa es la idea, sí, es decir, sí. Y además lo has explicado perfectamente al principio, ¿no? Tú tocas temas que existen como los demás. Que lo que tú dices es que la muerte, todo esto es parte de la vida, o son temas que están ahí escondidos, pero es que todo el mundo disfruta. Tú ves lo de la sexualidad y que la gente, ay, qué fuerte, que eso, pero a solas, a oscuras, en su casa, es que todo lo practican, o sea, todo claro. Lo van a hacer. Incluso lo tienen como debajo de la alfombra, ¿no? Claro, sí, como una sí. Sombra que guardan ahí y ese claro. Potencial se pierde, entre comillas, ¿no? Pues estoy tratando temas que todo el mundo conoce y que, pero de repente verlo o tenerlo en una exposición es que, ¡oh! ¡Qué fuerte! ¿Cómo se puede exponer? Y así pasa en todas partes, no solamente acá, o sea, bueno, Latinoamérica, en América, en cualquier parte del mundo, ¿no? De repente en otros países sí es que hay más censura, pero en otros hay más libertad. ¿Tú consideras, Rebe, que por ejemplo en Latinoamérica, como tú dices, por ejemplo, México, o no sé si en tu país también, este tipo de pintura es más aceptado que aquí, puede ser, en Europa? O... Porque conozco varios artistas que tienen esta línea, sí, sí. Sobre todo reivindicativa. Ajá. Esto sí que es verdad, que lo noto en ciertos artistas de Latinoamérica. ¿Estos temas se aceptan mejor ahí, en estos países? O sea, yo he tenido oportunidad de sí exponerlo un par de veces allá en Lima, en Perú, pero también es chocante, o sea, para ponte mis compañeros, mis amigos de promoción de Bellas Artes, o sea, que les gusta, incluso tengo algunos amigos que son un poco más hardcore, o sea, más fuerte, ¿no? Pero después con el público,
el público en general, a mucha gente sí le choca, ¿no? Le choca. Uh-huh. ¿Has tenido como comentarios o algo? Porque de eso estoy pensando que cuando vamos a tener la exposición, ¿qué van a decir la gente? Claro, porque sí, es un tema interesante. Claro. Eso y eso me gusta, porque decía, escuchar los distintos puntos de vista y poder debatir, ¿no? O sea, por alguien que me diga que no me gusta, pero porque has puesto, entonces tú le empiezas a contar toda tu locura, como yo lo digo, lo pienso, y de repente no vamos a llegar a entendernos, pero ese feedback, esa retroalimentación a mí me parece muy, muy chévere, y puedo rescatar incluso cosas positivas de esa crítica, ¿no? Y por eso necesitamos exposiciones. Sí, eso sí. Uh-huh. Eso es básico. El otro día comentábamos, ¿no?, en Facebook un poco en las redes sociales y tal. Nosotros iniciamos hace un par de años, antes de que empezara la pandemia, unas visitas a estudios de artistas y tal, ¿no? Empezamos con Ricardo Gago en Sineu y bueno, y entonces vino la pandemia esta y se paralizó un poco, ¿no? Pero es muy interesante, porque claro, la gente generalmente va a una exposición y observa la obra, le gusta más, le gusta menos, pero generalmente se lleva una impresión propia que... Y es verdad que cuando se tiene la oportunidad, ¿no?, mucha gente no se atreve, porque a lo mejor hay un halo del artista, de inaccesible, no sabemos, ¿no? Pero cuando se habla con el artista y se puede hablar y recibir la información del por qué se hace, las obras cobran un sentido increíble, ¿no? Sí. Increíble, sobre todo yo veo, por ejemplo, en tu obra, veo una cantidad de detalles, como tú decías, ¿no?, que puedes estar media hora mirando cada obra. ¿Por qué? Porque cada parte del cuadro se podría incluso independizar, sí, y sería una obra en sí misma, ¿no? Es como si fuera un collage también, o sea, de imágenes, bueno, de distintas épocas, ¿no? Personajes, en la vestimenta te das cuenta de, lo puedes relacionar de qué época podría haber sido, de qué época es. Exacto, sí, hay una mezcla de personajes. Aquí veo diferentes, sí, lo que tú dices, animales, épocas, algún ángel que anda por ahí también, que cabría la pregunta, bueno, ¿por qué está este detalle exactamente? ¿Qué representa? ¿No? Sí, que esos ángeles es un tema renacentista, ¿no? Esos querubines que siempre estaban de repente o con sus arcos, sus flechas, o de repente estaban tocando algún instrumento, anunciando algo que podría venir. Y eso es una libre interpretación de cada persona, algo bueno, algo malo, no lo sabemos. Pero si tú ves a simple vista, de repente, anunciando algo malo por toda la catástrofe que se ve en estas obras, ¿no? Ese desorden, ese caos. Sí, es muy interesante. Nuria, me voy a tomar la libertad de enseñarlo un segundo. Claro. Bueno, esa es una de las obras que va a estar presente en esta expo, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Igualmente, sí, Rebe, ¿tienes alguna web o algo? La fecha de la exposición, por favor, para la gente que esté interesada. La fecha de la exposición es el sábado 28 de agosto a las 7 en Camboni, Forne la Gloria, número 8. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a estar para conversar de todo lo que quieran conversar el público, ¿no? La gente que vaya. Sí, 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 yo ya os digo, a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Además, es un tema que tengo que decir particularmente que a mí me interesa, como me interesa la obra de Junji Fusella, que decía, porque en realidad yo creo que dentro de toda esta temática hay algo que, aunque la gente no quiera asumir, tiene una potencia. Es como la sombra, ¿no? Como decía Jung. Dentro de la sombra del ser humano hay un poder enorme. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que todo el mundo elude prácticamente afrontar esa sombra, ¿no? Y está dentro de ahí. Sí. Quizás tú, Rebe, en tu obra, como decías antes, reflejes también un poco esto, ¿no? El tema del ego y toda esa historia, ¿no? Claro, o sea, esa oscuridad que, bueno, como tú, como dices, como mencionas, todos tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, lo del ego, lo trato también ahí. Si te das cuenta, todos los personajes que están en ese catálogo que te he traído y los que van a estar en la exposición, sí, ninguno tiene pupila. Todos son el globo ocular es todo blanco. ¿Y por qué? Porque también parto de un libro de José Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera, que es uno buenísimo, de mis libros preferidos. Entonces, cuando todo el mundo, la gente empieza a entrar de repente en tragedias, cuando tú ves la solidaridad de la gente, ¿no? Necesitas a alguien más para poder sobrevivir. Entonces, lo planteo también de esa forma. Claro, estamos, de hecho, ciegos. Ese libro de Saramago, de hecho, mucha gente lo está leyendo ahora, pues, a raíz de la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí.
de esa ceguera generalizada, ¿no? Tan, sí, tan potente. O como decías tú al principio, Huxley, ¿no? También un, claro, un autor. Uh-huh. Claro. Un autor Orwell, ¿no? Claro. Ahora esta gente está volviendo a esas lecturas porque se ve reflejado ahí, sobre todo en Orwell, yo creo, ¿no? Principalmente se ve reflejada una situación que en, cuando se escribió, por ejemplo, en 1984 era impensable, ¿no? Y ahora no solo sucede, sino que se está, esa ficción se ve superada por la realidad, ¿no? Sí, ajá, justo. Es para la época, ¿no? Parece que se hubieran adelantado en el tiempo con la obra. Sí, sí, es una cosa genial, muy interesante. Genial, sí, sí. Sí, sí. Le preguntaba hace un momento, cuando no llevabas los cascos al revés, si hay alguna manera online de localizarte para que las personas que nos escuchan puedan ver más de tu obra, aparte de la expo. Me pueden buscar en Blogspot como Rebe Artist, artist de artista en inglés, o en el Instagram como Rebe-artist. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también tengo el Facebook, YouTube, pero esas dos ahí van a encontrar todas las obras, las imágenes, ¿no? En Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? En Facebook está como igual, Rebe.artmusic, de arte y música, uh-huh, pero bueno, en inglés, y en YouTube igual, como Art Music Rebe. Uh-huh. Muy bien. Igual. Gracias. ¿Cómo ves el panorama, Kate? ¿Qué piensas? Sí, el panorama me refiero a cómo ves el... ¿Qué piensas de lo que va a ser? ¿Qué evolución crees que va a tener el tema artístico con esto que está sucediendo? ¿Eres optimista? Ya, porque somos personajes muy fuertes, muy especiales, muy sensibles. Es que los artistas muchas veces son los primeros que notan si una manipulación, ¿no? Que pienso que somos gente que piensan diferente, que no son indoctrinados por las medias o algo, por ejemplo, y estamos luchadores, somos luchadores. Que yo tengo artistas que en este tiempo, claro, no se vende. Se vende, pero más difícil que antes, porque la gente, por la situación económica, que la gente sí tiene dinero, la gente que tenían dinero, todavía tienen dinero, porque no le afecta mucho a los muy ricos. Pero hay una incertidumbre y eso se nota mucho en las compras. Y conozco artistas que tenían que vender muchas cosas, que tenían que trabajar como en la construcción. He visto de todo en este tiempo y me da muchísima pena, muchísima, porque también se espera un poquito más de apoyo para la cultura y todo, porque siempre la cultura se trata como algo que puede ser un capricho o un lujo, y eso es muy triste pensar así, que yo pienso, estoy convencida que el arte es para todo el mundo y la cultura, y que esto falta muchísimo en la educación. Falta ya, empieza de la educación de niños. Que siempre el arte, no sé cómo es tanto aquí, pero ponte allá en Latinoamérica, es siempre la última rueda del coche. Mm-hmm. Sí, es curioso porque creo que eso es universal, ¿no? Es decir, bueno, siempre se tira del recurso del arte, del artista, de la sensibilidad y tal, pero al final se tira como un recurso, pero no se le magnifica de ninguna forma, se le facilita, entre comillas, ¿no? Sí. Más bien a veces parece que es una actividad que se utiliza políticamente. Es decir, si estás en un lado funciona, si no, no, y va y viene además, ¿no? Según esté mandando uno o mandando el otro, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, es cierto, todo el mundo tira del recurso, entre comillas, ¿no? Sí, pero ahí queda. Uh-huh. Pero ahí queda, ahí queda, realmente. Y siempre ha sido así. Por eso, como dice Kay, es que falta mucha educación. Uh-huh. En algunos lugares más que en otros, pero es que hace falta, ¿no? Que el arte se vea al artista, el arte en general, o sea, que los niños, porque estudien arte no quiere decir que de grande vayan a ser artistas, pero es que eso te abre la mente, la sensibilidad para todo, para cualquier cosa, cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Siempre. Yo creo que es básico, es necesario el arte, la pintura, la música, la escultura, o a todos los tipos de arte que hay, ¿no? La lectura, por ejemplo. El teatro. Qué importante era, ¿no? Antiguamente, que la gente de pueblo que no sabía nada que pasa en el mundo, nada, por el teatro, por ejemplo, claro, están mirando estas historias,
bueno, historias, ¿no? De, y de otros mundos también. Claro, sí, es totalmente necesario, es necesario. Sí, fíjate, fijaros qué curioso, ¿no? Que Rebe ha nombrado, pues eso, tres libros o tres autores, o Saramago, o Orwell, o Huxley, y esta gente. Es curioso porque leyendo estos tres libros, por ejemplo, 1984, o el de Huxley, o el de Saramago, ¿no? Es muy interesante. Yo los he releído después del tiempo, gracias a lo que está sucediendo, y es interesante porque sin tener que leer muchísimo, te haces una idea que dices, ostras, esto básicamente es lo que está sucediendo. Es decir, sí, te acerca a una situación que es muy real, ¿no? Claro. Y no tienes que leerte 300 libros. Es que en realidad parece ser como una especie de anticipación, ¿no? Como si pudiéramos generar la realidad. Es decir, a veces pienso y digo, oye, ¿generaremos nosotros la propia realidad? Claro, claro. Porque sí, te asombra tanto, ¿no? A mí no me asombra, o sea, cuando se han hecho estas obras en esos tiempos, es que toda la gente, ¿de qué puede tildar a un artista? De loco, de un demente, pero es que uno es demente y esa locura la utilizas para crear. No es el loco que está por la calle y que no sabe qué hacer, a dónde va. El loco es eso, yo creo. Todo artista tiene una locura que te permite crear, irte a distintos mundos, proyectarte y bueno. Tú ves la locura en una pintura, en una canción, en una obra de teatro, ¿no? Todo lo que ha tenido que pasar el artista para llegar a eso. O sea, que la gente no lo ve. Claro. Toda tu dedicación, todo lo que has visto, has leído, a dónde has ido a ver distintas cosas, todo lo plasmas, ¿no? ¿De dónde viene tu proyección, lo que proyectas en tu obra, ¿no? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿De tu experiencia? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? ¿No? Al fin y al cabo, esta gente que escribe este tipo de libro, en realidad lo que está reflejando son actitudes de hace miles de años, que siempre básicamente son lo mismo, ¿no? Sí. En realidad parece que debería ser simple, porque es una repetición continua de todo. Y sin embargo, por alguna razón, se nos mantiene pensando que todo es hipercomplejo, que todo es súper difícil, que solamente nos van a salvar unos pocos. Es una cosa interesante. Por eso me gusta tu obra, Rebe. Gracias. Porque me parece que afronta mucho estas cuestiones y con valor, además. Esa es la idea. Y justo ha llegado en unos tiempos que, bueno, ha coincidido. Perfecto. ¿No? Y bueno, por algo ha pasado que no, la exposición no fue el año pasado y ahora, sí, bueno, para que de repente también la gente pueda abrir un poco más la mente y de repente de esa manera entender un poco más la obra. No lo sé, ¿no? Pues ahí estaremos Rebe y Kate en Camboni. Ya nos queda un minuto solamente de despedirnos, daros las gracias. Gracias a ti, Kate, Rebe, por... ¿Puedes decir algo rápido? Sí, que en Nittel Art hacemos algo, una colectiva que se llama Anonymous. ¿Sí? Y nadie va a saber quién son los pintores. Por eso es anónimo. Por eso. Es solo la obra. Y bueno, voy a preguntar a los artistas para pintar algo que no se ve que son ellos. Dejamos el ego, centramos en el arte. En el arte. Y nos vemos el 16 de septiembre en la Nittel Art en Camboni. Perfecto. Y el 28. Y el 28, ahí estamos. El 28 de agosto en Camboni, 7 de la tarde. 7 de la tarde. Extraña alegoría de Delfín. Delfín. Muy bien. Eso es. Con Rebe Núñez. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nuria. A su mamá, como gracias siempre. Y... Muchas gracias. Gracias. Llévate Radio Calvía a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calvía FM y descárgate tus espacios favoritos. Sintoniza Calvía 107.4 FM.